Es lamentable, señorita periodista, poder ver este tipo de blindajes que se está dándose parte del oficialismo de los consejeros. De verdad que el día de hoy no han podido asistir a este consejo regional. El único parecer era que ellos nos puedan informar el día de hoy, y es lamentable lo que hemos podido observar en esta, una vez más perjudicada la región. Definitivamente no sabemos cuánto se perjudica, y después el informe que se va a dar y toda la situación económica que se va a poder revertir al gobierno central. Pero, Morlán, mira, que se ha convocado ya en dos oportunidades la presencia del gerente general, teniendo algunos antecedentes negativos, ¿no? Entonces, bueno, si les gusta, ya busco la información, o no veo una excusa razonable para no venir al Consejo Regional. En contra de la región. Ya la semana pasada también fueron convocados los otros asesores, donde, bueno, supuestamente dicen que están ocupados, principalmente el asesor Alan Urquizo. Era la oportunidad principalmente, para y Humala, no más conocido como Humala. Pero ahora hemos visto que, no, que están aquí presentes, qué sé yo, ¿no? Qué pero es lo que ha pasado. La semana pasada no vinieron tampoco. Yo lamento esta situación. Nuevamente nosotros vamos a tener que convocar, presentaremos un documento para que a la semana siguiente se convoque nuevamente una sesión extraordinaria. ¿Por qué creen que no han asistido y no han venido a fiscalizar? Eso tiene que sacar. A mí me resulta muy extraño que los demás consejeros no estén presentes. Bueno, nosotros de la parte de minoría estamos todos presentes. Es muy lamentable lo que está sucediendo al interior del gobierno regional. En la anterior sesión, el día jueves, el gobernador regional excusó a los gerentes y a sus asesores con sendos documentos sin mayor justificación. El día de hoy debían haber concurrido para explicar el porqué de la poca ejecución presupuestal, los temas de corrupción que se está viviendo al interior del gobierno regional. Han orquestado este tema para que los consejeros oficialistas no asistan, y al segundo llamado no han venido. Entonces, obviamente es un intento de tapar el sol con un dedo, y definitivamente esto va en desmedro de nuestra región. Este sí es un complot en contra de la región de Puno. La ley establece de que estamos sometidos a una evaluación constante, no la parte de funcionarios del gobierno regional. Nosotros estamos cumpliendo de que tienen que ser sometidos a esa evaluación. El día de hoy no están presentes los gerentes, en ese sentido no están preparados para informar, para presentar. ¿Eso qué significa? La incapacidad y la ineficiencia al frente de las gerencias. Ahora, la no presencia de los consejeros del Pico demuestra de que no están comprometidos con la región. Me doy cuenta de que ellos no han venido a fiscalizar, sino han venido a traficar, no trabajar con sus intereses personales. Eso tiene que conocer la región de Puno. Como de costumbre, los del oficialismo, pues lo han hecho siempre esta actitud. Uh-huh. Y prácticamente esto significa el apañamiento, significa cubrir, ¿no?, los actos irregulares que se están cometiendo en algunas gerencias, en algunas direcciones. ¿Qué se pretende hacer en base a esto que pasó hoy día? Nosotros vamos a ser incisivos, vamos a pedir que el gobernador mismo venga. Bueno, esto han visto por emergencia, la compañera ya que ha viajado, los han visto que nos ha faltado uno, entonces pues ellos prácticamente han aprovechado eso, ¿no? Han aprovechado eso. Cuando ellos bajo acuerdo, ellos mismos han apoyado por unanimidad para que algunos gerentes, algunos asesores, pues no estén acá presentes.